Hola a todos, ¿qué tal? Acaba de llegar Rodrigo de hacer la compra y os la voy a enseñar, que hace mucho que no os enseño una compra y es básicamente pues porque estando en la situación en la que estamos no hemos hecho una compra normal, ¿no? No hemos hecho la compra como antes, la compra semanal. Hace ya como 15-20 días que no hacíamos la compra y esta esperemos que nos dure también 15-20 días, que es para lo único que hemos salido de casa. Así que os voy enseñando. Hemos comprado aceitunas, estos botecitos de aceitunas con aroma manzanilla y deshuesada. La compramos así sin hueso porque es mucho más cómodo para todo, para comerla, para dársela a Jorge. Bueno, no os voy a ir diciendo los precios porque no me los sé, porque como no soy yo la que va a hacer la compra, ya os digo que es Rodrigo. Plátanos, plátanos de Canarias. Me imagino que habrá más por ahí porque solemos coger bastantes. Ya sabéis que consumimos un montón de plátanos. Dos pimientos rojos, un calabacín, una berenjena, tomates, una malla de mandarinas, creo que estos son 2 kilos y a ver qué tal salen, porque yo creo que ya hemos terminado la época de mandarinas. Barras de pan para congelar, esta es la integral 100% de Carrefour y cuesta 99 céntimos y me imagino pues que habrá cogido Rodrigo todas las que habrá podido. Cuatro veo por aquí. ¡Mamá! ¡Pan! La caja de dátiles de 1 kilo, esta cuesta 5,99 y la verdad que sale fenomenal. Solamente la hemos encontrado en Carrefour y está muy muy bien. Y la otra, no sé si la veis ahí al fondo, la tengo ahí encima porque Jorge sabe dónde está y ya la coge y se come unos cuantos, ¿a que sí? Un montón de kiwis, pepinillos, estos son de la marca Carrefour, son los que solemos coger, los grandes. Y vienen 360 gramos en escurrido. Dos lechugas romanas. Un paquete de aguacates. Este suele venir medio kilo o así y cuesta 2 euros y suelen salir bastante buenos. Ya empieza la temporadita de los espárragos por aquí, así que hemos cogido de los finos, que son los que a mí me gustan, y vienen 300 gramos. Otro de aguacates. Un kilo de zanahorias. Yo creo que por ahí habrá otro porque le he dicho que cogiera dos. Mantequilla ha cogido esta Rodrigo. Que la última vez cogimos la de la marca Carrefour allí y no nos gustó la mantequilla de este tipo, la mantequilla y no nos gustó mucho, así que le he dicho como allí no hemos probado otras que no fuera la de Carrefour, coge otra que veas tú que está bien, así que ha cogido esta a ver qué tal. Una bolsita de ensalada de 4 estaciones, más tomates, naranjas, cebollas dulces, ha cogido 3. Tengo cebollas todavía de la compra anterior y para las comidas que vamos a hacer no necesitamos más que esas 3, por lo menos para estos días. Atún, estas de Carrefour que vienen 8 latas y es atún claro en aceite de oliva. Son los que solemos consumir nosotros, nos duran muchísimo la verdad y sale bastante bueno. Estas las hemos cogido así en 3 porque cuando estaban al 3x2 anteriormente no las pillamos porque fue cuando la gente arrasó todo, pero nos hicieron un vale reserva para que cuando estuvieran las pudiéramos comprar a ese mismo precio. Por aquí salen más plátanos de Canarias en esta bolsa, pimiento italiano, más zanahorias, un paquete de tofu, este la verdad que nos gusta bastante, sale muy bien y es bastante grande, que hay otros que son muy pequeños y cuestan más. Estos son 400 gramos de tofu firme y es de Carrefour Bio y cuesta 1,99. 5 kilos de patata lavada de la marca Carrefour. Un paquetito de 500 gramos de uvas blancas sin pepitas, que a Jorge le encanta. Una docena de huevos M. Nosotros solemos comprar el paquete grandote grandote de 24 huevos o 30 huevos, pero como todavía tenemos algunos pues no he querido comprar el paquete tan grande, solamente una docena. De esto sí que quería coger bastante porque la fruta es lo que a nosotros antes se nos termina y no nos suele durar más allá de 5 o 6 días toda la fruta que solemos comprar para la compra semanal, nos solemos quedar cortos normalmente. Así que para 10-15 días tenemos que coger bastante más de lo que solemos comprar, que ya es mucho. Así que hemos cogido esta de manzana golden, esta otra bandeja de pera conferencia, una piña y un kilo de fresas, que creo que estas también estaban en oferta, la segunda unidad al 70% y se quedaban bastante bien. Tienen muy buena pinta. Y nada más, espero.
espero que os haya gustado, que os ayude un poco a coger ideas y espero que estéis todos muy muy bien. Un besito muy fuerte.